Muy bien, niñas. Usted dice acá, escribe el nombre de las figuras. Luego mide sus dimensiones en centímetros, ancho por alto, y escríbelas. De aquí, ¿cuál es el nombre de esta figura de acá? ¿Será un cuadrado o será un rectángulo? Cuadrado. Cuadrado. ¿Están seguras? ¿Ustedes creen que tengan las mismas medidas? Sí. Vaya, pues vamos a decir que es un cuadrado. ¿Y este es un qué? Triángulo. ¿Y este es un qué? Rectángulo. Rectángulo. Entonces, háganlo y de ahí aquí escriben el nombre. Cuadrado, triángulo y rectángulo y lo colorean. El cuadrado lo colorea de verde, el triángulo de amarillo y el rectángulo de rojo. Verde, amarillo y rojo. Vamos.
Muy bien, en el ejercicio 2 dice que usted debe hacer un diseño creativo con las siguientes figuras geométricas. Puede repetirla las veces que sea necesario. O sea, tiene un círculo, tiene un cuadrado, tiene un triángulo y tiene un rectángulo. Con estas 4 figuras usted me puede realizar el dibujo de una casa, de un carro. O sea, uniéndolas, pues. Sí, me doy a entender con lo que le estoy diciendo. Sí, profe. Ok, vamos a ver. Por ejemplo, tenemos acá. Aquí estamos. Luego para ponerle el ejemplo, mire. Aquí tenemos el rectángulo. ¿Sí? Está el rectángulo. Mire. De ahí yo puedo hacer con ese rectángulo, tengo de ahí el círculo, el triángulo, y el triángulo puede ser el techo. ¿Ok? Mire. O sea, a manera de hacerlo un poco más grande, mire. Ya le hice el techo. ¿Sí? Mire. Ahora, ¿qué puedo hacer con el cuadrado? Pues con el cuadrado podemos hacer varias cosas. Podemos realizar lo que son las ventanas. Una ventana acá. De ahí con otro cuadrado puedo poner aquí otra ventana. Ahí, movió. Otra ventana acá. Ajá, ¿y qué me hace falta? Me hace falta. La puerta. También la puerta. Y la puerta yo la puedo hacer. La puerta yo la puedo hacer ya sea redonda o podría haberla hecho con los cuadrados también. También puedo poner una chimenea, una ventana acá con un círculo aquí arriba. O sea, ¿ya me entendió qué es lo que va a realizar? ¿O no me ha entendido todavía? Yo sí. Va, pues hágalo. Que se vea, pues. Vamos. Mire. Y ahí me quedó la pequeña casita. Y con esas pequeñas figuras. Bien, trabajando, pues. Profe, ¿hay que hacer la casa o otro dibujo?
Muy bien, finalizaron de realizar el dibujito. Vamos a continuar. Entonces iniciamos con el tema que es el espacio bidimensional. El espacio bidimensional consta de ancho y de altura. Las figuras geométricas se trazan en un espacio bidimensional como los polígonos que pueden ser. ¿Cuáles son esos polígonos? Los polígonos van a ser regulares, que son aquellas figuras cuyos lados y ángulos son iguales, mientras que las irregulares son aquellas figuras que cuyos lados y ángulos son desiguales, o sea que no miden lo mismo, son desiguales, son distintos. ¿Cómo vamos? Yo voy que pueden regulares. Irregulares. Es una lectura. El sujeto no vamos a ver después. Entonces dice la verdad. El amor es una acción cósmica. A quien habita en el amor, a quien contempla en el amor. A eso. ¿Podemos avanzar? Aparece. Yo voy a profe. Sin ángulos. ¿Pero por cuál? ¿Regulares o irregulares? Regulares. Bien, termine de copiarlo, pues. Uno tras otro, ¿qué le parece de repente como es decir, una existencia individualizada, autónoma, única, y erguida, en vez de cuando su.
Ya, profe. Muy bien, de ahí tenemos el nombre de los polígonos, mire, o sea, estamos hablando de polígonos regulares e irregulares. Los del lado izquierdo son regulares y los de la derecha son irregulares. Acá tenemos el nombre, que el nombre es un triángulo equilátero en que sus tres lados son del mismo tamaño, o sea, tienen la misma medida. Un cuadrado, ¿cuántos lados tiene? Cuatro, y todos sus lados tienen la misma medida y son los mismos ángulos. Un pentágono tiene cinco lados, todos sus ángulos son de la misma medida. Un hexágono es de seis lados, un heptágono es de siete lados y un octágono es de ocho lados. Si yo le digo en el examen que un octágono regular es aquel que tiene ocho lados y que sus ángulos y sus lados no tienen la misma medida, ¿es verdadero o falso? Falso, porque entonces si yo le estoy diciendo que qué tipo de octágono sería ese entonces, ¿regular o irregular? Irregular, muy bien. De ahí, ahora pasando a los irregulares, tenemos el nombre, es triángulo, pero ya no es equilátero, sino pleno. Tiene tres lados, pero si usted se fija, los tres lados tienen medidas distintas. Aquí tenemos un cuadrilátero, pero este cuadrilátero tiene cuatro lados, pero no todo la forma o la medida de sus ángulos y de sus lados van a ser desiguales. O sea, no va a ser la misma de los cuatro. Igual lo del pentágono irregular, el hexágono irregular y lo del heptágono irregular. O sea, tiene la misma cantidad de lados que los regulares, pero sus medidas de los lados y ángulos no son iguales. Ahí es donde está la diferencia de irregular con regular. Bien, copiamos por favor en nuestro cuaderno, copiamos el nombre, copiamos la cantidad de lados y copiamos la forma que tiene. Bueno, este de hacer la forma no le va a quedar exacto, sino que trate de hacer lo que se parezca. Bien, copia lo de los polígonos regulares y copia el de los polígonos irregulares. Vamos.
Muy bien, finalizaron. Por hexágono irregular, vaya va. Yo ya voy por rectangulares. ¿Por dónde? Por los que están a la derecha. Ah, por los irregulares. Ya va copiando el triángulo escaleno. Sí. Muy bien, vamos pues. Yo también, profe. Muy bien, Ángela. Ya finalizó Ángela. Ángela. Ya finalizó. ¿Y Valerie? ¿Finalizó Valerie? Ya voy a finalizar, profe. Ya casi. Muy bien.
todos. Y luego tenemos acá lo que es proporción y lo que es textura. ¿Sí? Va escribiendo, Ángela. Proporción. Ya, profe. Muy bien. Va escribiendo proporción. ¿Qué es proporción? Es la relación de tamaño entre los diferentes elementos. 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 Ajá. Y luego, ¿qué es la textura? Pues es una propiedad visual y táctil de una superficie, así como la sensación que produce. Dice que usted, o sea, usted como niño o niña, usted, ¿verdad que este año cumplen 11 años? Ángela, ¿ya tiene 11 o tiene 10? Ángela, ¿cuántos años tiene usted? ¿10 o 11? Yo cumplí 10 ahorita, profe. Ok, ¿y Valerie? 10. Ok, entonces tienen 10 años, están en quinto grado. O sea que ustedes van a salir de sexto grado, si Dios lo permite, de 11 años. Entonces, ustedes están en la edad en que miden cuántas cabezas miden ustedes. Ustedes miden 6 cabezas. De ahí, la figura de un ser humano adulto ideal mide, por mucho, dice que mide 8 cabezas de alto. O sea, de los pies a la cabeza son 8 cabezas. Y usted de los pies a su cabeza solo mide 6. En esa estatura anda. Entonces hay una diferencia de 2 cabezas. Bien, terminen de copiar entonces lo que es el concepto de proporción y textura. Aquí es textura, textura, propiedad visual y táctil de una superficie, así como la sensación que produce. Bien. ¿Ya copió lo que es proporción y textura? Cuando ya lo... Yo voy por visual. Muy bien, cuando ya terminen, por favor levanten el dedo, perdón, la manito. Vamos un poco rápido copiando eso. Muy bien, ¿qué es la composición? Pues es la manera en que usted distribuye de una forma armoniosa y creativa los elementos en un espacio. Dentro de esta composición, las figuras pueden tener simetría, tal es el caso del cuerpo humano, que se supone que su lado izquierdo con el lado derecho tiene que medir lo mismo. Si a usted le pasan una línea partiéndole por la mitad de su cuerpo, tiene que quedarle igual. Pero... si usted fija, si usted coloca sus dos manos juntas, tiene una mano más grande que la otra, algunos dedos más grandes. Pero sí, profesor, casi somos en su totalidad simétricos.
también existen formas asimétricas, que es cuando un lado es más grande que el otro, que si usted pasa por la mitad de una línea no le queda igual. No le va a quedar igual la figura. Cuando usted la parte por la mitad, los dos lados no se van a ver de forma igual. O sea, por ejemplo, un banano, si usted lo traza de forma vertical por la mitad, no le va a quedar igual. Porque de repente de un lado le quedó más ancho que el otro. Bien, vamos copiando el concepto. Valerie. Ok. Muy bien, igual Ángela. Muy bien, copiando esto y con esto finalizamos lo que es el espacio de educación artística. Así que pila, vamos.
Muy bien, finalizamos, ¿va? ¿Listo? Sí. Finalizaron. Entonces, con esto finalizamos lo que es el espacio de educación artística. Dejamos de compartir pantalla. Y ahora vamos a conectar ya con este espacio.